Moi, katsot kanava kakkosta, kansamme kanavaa. Kali, muu tjööri. Cosas pueden pasar en 3600 segundos. Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Está perdiendo Nacional en Copa Libertadores de América con Rosario Central, allá en el estadio de Arroyito, comenzando apenas el juego. Y esta noche he invitado a Tulio Alberto Gómez. Tulio Alberto Gómez es el mayor accionista del América, el hombre que en los últimos días de mayo tomará por completo la conducción del cuadro rojo de la ciudad de Cali. Tulio, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, doctor Mao, y a toda su audiencia. ¿Usted es nacido dónde? Yo nací en Manizales y un niño a las de 10 años llegué a Cali, hay 40 años. Hace 40 años que vive en Cali. Sí, señor. ¿Usted no es de Medellín? No, señor. Mis padres son de Medellín, yo no. Bueno, esa historia del Putas de Aguadas, ¿cómo nace? ¿Quién es? Bueno, ese es un mito de la cultura paisa. Como decía ahora, que es el berraco de Guacas, o que es la última Coca-Cola del desierto. Cuando hay alguien que se jactaba de que era un berraco, le decían, es que usted es el Putas de Aguadas. ¿Y por qué utilizaron Aguada y no utilizaron otro municipio? Un hombre pegajoso, alguien, o de pronto alguien de esa población, que es de Caldas, que años atrás era de Antioquia la Grande, escogió ese nombre. O sea que el personaje no es chiste, es un personaje de la imaginación. Exactamente. Bueno, usted llega a Cali, ¿dónde se radica? ¿Dónde vive? En el barrio Villa Colombia. En el barrio Villa Colombia. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Somos 5 hombres, 4 mujeres. 4 mujeres, como todas las familias. Muy numerosas. Bastante numerosas. Y cuénteme, ¿cuántos hinchas del Cali, cuántos hinchas del Averi, cuántos hinchas del Caldas, cuántos hinchas de Nacional, de Medellín? Bueno, mi hija mayor hincha la del Cali, mi hija menor hincha de la América. ¿Usted tiene 2 hijas? Sí, señor. La primera, la mayor, es deportista de alto rendimiento, ha representado al Valle en los Juegos Nacionales, y la menor está estudiando administración de empresas. ¿Cómo se llama su hija mayor? Marcela. Marcela Gómez. ¿Qué deporte practica? Tenista, es tenista. Tenista. ¿Y la menor? Melissa, ya es administradora, está estudiando administración de empresas. ¿Van al estadio? Sí, señor. ¿Lo acompañan? Ya me están acompañando, la mayor ya me acompañó este lunes y ya la estoy seduciendo. ¿Su señora le gusta el fútbol? Sí, le gusta mucho el fútbol, le gusta mucho el fútbol, y ella ya era hincha de Medellín, pero ya la volteó. Ya la torcí, ya dije por ahí. Bueno, ¿cuál es la relación que tiene usted con Raúl? Raúl Giraldo, él es mi socio. Y es mi cuñado y es prácticamente mi hermano. Llevamos socios hace 25 años. Y él compró su Medellín y yo vine para acá, para la América. ¿Le costó mucho entrar a la familia Giraldo usted? ¿Tuvo oposición de Raúl? No. Yo era un muchacho, un buen partido. Pobre, pero muy trabajador, juicioso. No he sido un tipo de tomar trago, ni mucho menos. ¿No le gusta el trago? Me tomo el trago, pero muy, muy social. Sí, socialmente. Pero se emborrachase, no, el trago embrutece. ¿Fuma? No, señor. Me dicen que usted tiene una particularidad, que colecciona frases célebres.
Yo soy muy lector, mi papá nos inculcó la lectura, mi papá coleccionaba las famosas revistas Selecciones, que son como del año 40, y desde pequeñito empecé a leerlas, y leo mucho, leo y colecciono frases, me encantan las frases, algunas las copio, otras las fabrico, otras las creo. ¿Cómo llega usted a convertirse en hincha del América? ¿Cómo nace ese afecto por el América? Cuando yo llegué aquí al América, aquí a Cali, en ese entonces era la América, que era la mesita. Jugamos como nunca, perdemos como siempre. La época en que estaba el Montalbán, que era un periodista reconocido, hincha del América. Está vivo, un saludo para él. ¿Está vivo todavía? Sí, claro, está vivo. Y Eli Pardo ya, que era hincha del Cali. En ese entonces ya eran los famosos clásicos. El América de, estuvo Pedernera, Julio Tóquer, Pinino Más, Pascutini, Pitillo Valencia, Víctor Campás. Y en el Cali estaba el Tigre Benítez, Tola Escota, Ángel María Torres, Miguel Escobar, estaba el maestro Arboleda. Tuve la fortuna de ver al maestro Arboleda, un maestro que me paró. Y me incliné por el América porque era el equipo más débil. ¿Pero porque... vio un partido o su entorno le inculcó que se hiciera hincha? Tenía un amigo que era hincha del América y me llevaron un partido del América. Inclusive, tenía yo unos 14, 15 años y me llevó a Manizales a dar un partido, siendo yo Manizales. Y allá nos recibieron la piedra. Los hinchas americanos, y allá estos paisanos míos como han de jodidos. De allí entendí que la hinchada de cualquier parte, los hinchas somos irracionales, somos pasionales. Bueno, usted se hace hincha del América. Raúl Giralda, también un hombre de negocios, y de un momento a otro, ¡pum!, aparece metido en el Deportivo Independiente de Medellín. ¿Eso lo motivó a usted a meterse en el América? Bueno, le voy a contar la historia. Raúl lleva 30 años en Cali, quiere mucho el Valle del Cauca, sí. Pero es muy hincha el Medellín, muy hincha. Ese es un hincha muy enfermo. Es el más, todos los hinchas rojos de Medellín son lo mismo que el América. Y él me invitó, me dijo, Tulio, vámonos, metamos a Medellín. Y no, la verdad que no, yo no. Pero yo no soy hincha de Medellín, no me nace. Sin embargo, lo acompañé, estuve en el proceso, y le hice mucha fuerza a Medellín. De hecho, cuando Medellín juega, le hago fuerza a Medellín. Cuando juegue contra nosotros, ahí ya es otro, ya, ahí no le puedo hacer fuerza. Lo apoyé, estuve muy cerca, allá donde conocí a Torres, vi el estilo de trabajo, me gustó, lo acompañé, estuve casi 2 años. Y me gustó. Y mi señora me dijo un día, mi amor, nosotros queremos mucho el Valle del Cauca, mire la América como está, mi hija, mi novio, papi, démosle el maldito a la América. Y algún día ahora el doctor Orestes nos dijo que nos metiéramos a la América. No, ¿cómo se conecta usted con Orestes? Nos invitó a que fuéramos parte de la América, pero en ese entonces teníamos los supermercados y no había plata para meterle al fútbol porque pues, los supermercados tragan mucha plata. Y eso, se hizo la venta, nos quedó una platica y el doctor Cruz me dijo, ay, don Tulito, ¿por qué no me compra las deudas de la América? Y así me reuní con el doctor Orestes, muy querido, me dijo, camine Tulio, venga, acompañando a la América. Y le dije, hombre, Orestes, lo que pasa es que no me gusta ser minorista en la empresa que nosotros tenemos, nos gusta ser mayorista para tomar decisiones. Usualmente yo soy un poco dictador. No me gusta pues que poner 4 o 5 de acuerdo. Me dijo, no, hacerle. Y en marzo del año pasado, entré a la Junta Directiva, empecé con una minoría. Me fue apasionando. Yo tengo una característica, que soy muy apasionado con lo que hago. A lo que yo me le meto todo. Le meto entusiasmo, le meto berraquera. Le meto todo el impulso. Y yo, no, tengo buenas ideas para América, pero para yo lograrlas tengo que hacer mayoría. Y le propuse al doctor Basto, le dije, bueno, Basto, yo quiero tener mayoría en América, entonces si yo no logro mayoría, pues no voy a poder llevar a cabo lo que yo quiero. Y negocié con el doctor Basto, cambalachamos. Y me dio las acciones y ya con eso ya con eso logré la mayoría, un 53%. ¿Cuánto tiene usted? 53%. 50%. Pero obviamente yo represento un grupo familiar, un grupo de amigos. Somos varios. Yo no soy el dueño de todo eso. No estamos muy unidos. Entonces todos hicimos una vaca para. ¿Quiénes están en ese grupo? Está mi señora, mi hija, un primo, sobrino y otros amigos. ¿Es un grupo familiar? Sí, señor. Bueno, usted llega a la América. Viene del proceso de ser hincha, llega a la América, a la parte directiva. ¿Cómo recibe ese cambio? Bueno, hay que hacer una transición
Porque una cosa es ser directivo, otra cosa es ser hincha. Uno como hincha quiere su equipo ganando, quiere tener a los mejores. Cuando uno, ya uno está en la parte directiva, sabe que hay un presupuesto, que hay unos gastos, que los equipos de fútbol tienen muchos gastos y tiene tres ingresos, que es por taquilla, por sponsor y por venta de jugadores. Es ahí donde uno tiene que empezar a optimizarlo. A fin y al cabo, el fútbol es un equipo de fútbol, es una empresa y hay que manejarlo como tal. ¿Su hija va a ingresar al Comité Ejecutivo de la América? Ella le gusta todo ser muy anónima, muy bajo perfil. Me va a apoyar en la parte deportiva, ella sabe mucho de deporte, conoce mucho de fútbol. Es una mujer que vive desde los 7 años, está entrenando, sigue de fútbol, sigue los grandes equipos del mundo, conoce características, maneja bien la parte de tecnología. Me dice, papá, la jugadora de la América tiene tecnología, como lo tiene el Real Madrid, el GPS, máquinas. GPS sería un acierto para saber dónde están, dónde es que se meten. Claro, yo me refiero al GPS en la cancha, pero que voy a ponerle localizadores a los jugadores, que cuando entren para un sitio no un santo, suene un botón, una alerta. Bueno, Tulio, se dice que usted toma el mando el 28, ¿es qué es? Nosotros estamos buscando un recinto adecuado para meter 500 personas. Hoy somos casi cerca de 550 accionistas. Vamos a buscar un recinto. Cuando tengamos el sitio, citamos a asamblea. Esta asamblea elige nueva junta directiva. Esta junta directiva inmediatamente hará su primera sesión y allí escogerá presidente, gerente, representante legal, etcétera, los mandos directivos. No le dé tanta vuelta, aquí en la Escuela Nacional del Deporte hay un auditorio grandísimo, espectacular y muy cómodo y con toda la tecnología. Muy buena sugerencia, le dirá el doctor Oreste, que se encarga de eso, que es nuestro presidente actual. Bueno, dicen que usted ya tiene su gabinete. ¿Se puede conocer parte del gabinete? La verdad, si yo hace rato tengo pensado en gabinete, pues en su momento lo haré conocer, pero yo quiero rodearme gente que sepa de fútbol, que sepa de números, que sepa de marketing, que sepa de administración. Quiero rodearme gente buena, gente capaz, gente honesta, gente que ame la América y que no tenga intereses personales, sino que sus intereses sean los de la América. Que se identifique con mis intereses, que es ascender a la América y volver a la América, recuperarlo como fue un equipo grande, un equipo que se ha paseado por los grandes estadios del mundo, que fue el número 2 del mundo y que derrotó equipos muy grandes. ¿Por qué usted, siendo el mayor accionista de la América, no quiere ser presidente? Porque yo no tengo el tiempo que se necesita para ser presidente, no tengo el bagaje, no soy un experto administrador deportivo, y yo pienso que una persona que esté preparada lo hace mejor, y porque este es un cargo que amerita 24 horas, 100% dedicados. ¿Pero América tendrá presidente o tendrá otro esquema? Vamos a tener un esquema donde va a haber un gerente corporativo y deportivo, va a haber un experto en mercadeo, comunicaciones, logística, etc. Un experto en cada área, con autonomía y con indicadores de gestión y con cada uno con una misión que cumplir, con los objetivos. O sea que usted se va a ir por el campo de las gerencias, no quiere presidente. No, señor. O sea que América no va a tener presidente. Yo voy a ser el presidente de la Junta Directiva y estaré a la sombra, pendiente de todo, liderando a cada uno de mis jefes de área, cada uno con unos indicadores y con un objetivo. O sea que usted va a tener un gerente corporativo. Sí, señor, así es. Con el cual usted se va a entender. Sí, señor. Bueno. ¿Usted va a los partidos de la América? Sí, claro. ¿Qué tiene la América? En la parte deportiva. Claro. El América tiene, en el papel, tiene la mejor nómina de la B. Hombre por hombre, el América tiene los mejores jugadores. Yo, míreme, búsqueme un equipo de la B que tenga un arquero como como Bejarano, como Pluto, que tenga un Tecla, que tenga un Iron, que tenga un Morantes, no obstante su edad, que tenga un Joao. Pero en la práctica no somos tan contundentes. Seguramente falta ajustar líneas, mejorar el entrenamiento y lo vamos a lograr. Obviamente
Hay que reforzar, tenemos algunas áreas débiles, un lateral izquierdo, volante de contención, mejorar la defensa. Ya el técnico en su sabiduría mirará qué es lo que necesitamos. ¿Por qué escogió a Hernán Torres? Hace un mes estuve por Europa, me fui a pasear y aproveché, fui al Barcelona, fui al Real, fui al Atlético, fui a un clásico de la Champions, Barcelona, Real, Atlético, eso Barcelona. Fui a ver Barcelona y me enamoré del Atlético. Yo tengo un amigo empresario, directivo del Atlético, y le dije, bueno, cuéntame, este equipo, con un presupuesto que es la tercera parte del Real y del Barcelona, ¿cómo hace si metemos un técnico que le imprime, perraquera a los jugadores? Tenemos un buen preparador físico que le mete buen estado físico y no jugadores que le ponen mística y huevos en la cancha. Y yo, hombre, nosotros necesitamos un técnico de disciplina, de carácter, de lomo. Y me acordé de una frase que dice que es más temible una manada de ovejas liderada por un león que una manada de leones liderada por una oveja. Y nosotros necesitamos un técnico que le meta berraquera. Al fin y al cabo, los empleados se parecen a su jefe. Si usted tiene un jefe exigente que le meta berraquera, los empleados tienen que ser igual. Y yo, necesitamos un técnico berraco, que tenga disciplina, que tenga lomo. Y me reuní con mis asesores, yo tengo unos asesores que me colaboran en fútbol, que saben de fútbol. Nadie es un secreto. El Tucho, Ekin, a veces he hablado con Pinto, con el profesor Osorio, que está dirigiendo México. Y me dijo, no, usted necesita un técnico bueno, berraco. Me puse a revisar los técnicos, que aparecieron mucho. Cuando el América se quedó sin técnico, aparecieron más de 25 ofertas de técnicos. Conocí al profesor Hernán Torres, es un hombre muy trabajador, muy serio, muy disciplinado. Es un hombre que es estricto y me gusta la disciplina, me gusta la alta exigencia. Y yo dije, bueno, si yo soy exigente, mis empleados o mis hijos son excelentes. Si yo soy permisivo, mis empleados o mis hijos son mediocres. Necesitamos un técnico exigente. Le propuse al técnico Torres, el profesor. Necesitamos un técnico en el América. Usted tiene las características que me gustan. Le quiero aclarar que hoy el América es un horno crematorio. Allá se han quemado 7 técnicos. Usted se le mide a este rato. Y le dije, si en enero ascendemos, vamos a ser unos héroes. Si no ascendemos, vamos a ser unos villanos. A mí me va a tocar esconderme, exiliarme no sé dónde, porque es la hinchada está ansiosa, quiere ascender. No quiere ver ese equipo en la B. Y me dijo, tengo 2 ofertas de otros equipos, pero el América es un equipo grande, un equipo que me seduce, y me dijo, le acepto ese reto. Llegamos a los detalles, nos reunimos con Oreste, lo contratamos, y ahí está el hombre metido, trabajándole, eso duro, comprometido. Tulio, si ustedes tenían contratado el técnico hace un mes, ¿por qué se demoraron tanto en oficializarlo? Porque el problema es de tiempo. Porque, yo había hablado con el técnico hace rato. Yo no era mayorista, tenía que, recuerde que somos 5, Osber, Armando Basto, Oreste, el doctor Pinzón y mi persona. Entonces había que acercarlo, venderle la idea a la Junta Directiva, decirle, mire señores, este es el técnico que yo quiero, es un técnico que tiene las características que me parece. Obviamente la Junta Directiva tiene que aprobarlo. Muy diferente. Pues yo ahora tomo las decisiones, no debo consultárselas a nadie, obviamente respetando las minorías. Pero cuando hay varias personas que tienen que decidir y que siempre en la Junta Directiva hemos sido muy respetuosos y las decisiones se han tomado por consenso. ¿Se van a seguir tomando por consenso o la va a tomar usted? No, la va a tomar. Yo voy a asumir la responsabilidad, yo asumiré la responsabilidad y afrontaré los errores. Y si me equivoco, pues asumo las consecuencias. ¿Por qué, como usted lo ha dicho, que América es el mejor equipo de la B, hombre por hombre, no funciona? Usted ya debe saber por qué no funciona. Sí, bueno, hay cosas que yo debo ventilar en público. Porque, pues, como dice el cuento, los regaños en privado y los apalazos en público. Tenemos algunas faltas que vamos a corregir. Tengo un buen material humano, hay que aprovecharlo mejor, pero usted mire hombre por hombre. La nómina de la América es, está entre las
10 o 12 más costosas. Mire, de hecho, Hernán Torres es un técnico que no lo puede tener todos los equipos de la A. Hernán Torres es un técnico costoso, que no pueden tener los 8 o 10 equipos más ricos. Pero yo creo que un Jaguares, un Deport, un Huila, no creo que tengan el presupuesto para pagarle un técnico como Hernán Torres. ¿Tulio, usted jugó fútbol? Sí, señor. Pero fui muy malo, fui muy maleta. ¿En qué posición se...? De niño era arquero. Arquero. Y ya más grandecito jugué como delantero, yo era huevero. Pero no, yo fui muy malo, perverso. Por eso es que le gusta, cada vez que hemos hablado con usted, siempre habla de traer un arquero a la América. A mí nunca se me olvida cuando el doctor Ochoa llegó a la América, dijo, yo necesito un buen arquero que me deje dormir tranquilo. Es una frase que fue legendaria. Y el doctor Ochoa siempre armó el equipo de atrás hacia adelante, de arquero hacia adelante. Los equipos del doctor Ochoa eran defensivos, eran muy fuertes atrás. Y le dio resultado. Me gusta, porque yo que me gano cometer 4 goles, si me meten 5, yo prefiero ganar 1-0 y no perder 3-4. ¿Le gusta el fútbol ofensivo? Sí, me gusta el fútbol ofensivo, pero que no sea débil en la parte. A mí me gusta un equipo que tenga mística, que le ponga el corazón, que den hasta la última gota de sudor en la cancha, que tenga buen estado físico, que transporte la pelota, que juegue bien al fútbol, pero que tenga un buen esquema defensivo. Cuando usted fue a ver jugar a la América, ¿cuál fue el jugador que le llamó la atención, el que le gustó? Me gustaba mucho Reyes, me gustaba el Pinino más tenía un problema del hombro, a veces se desencajaba el hombro, era un puntero izquierdo muy bueno. Pascutini, me encantó Pascutini. Pascutini le llamamos el mariscal del área. Me gustó mucho Pascutini. Me gustó mucho, bueno, y como arquero, Falcioni fue maravilloso. Y luego ya vino Cabañas, Bataglia, que ya saben, eran unos equipos, fueron jugadores muy grandes. ¿Conoce al doctor Ochoa? Sí, señor. ¿Ha conversado con él? No he tenido la fortuna de conversar con él. ¿Quiere hablar con él? Sí, me parece que es un señorazo, es una institución. Sí, yo tenía amigos que jugaban en América en la Iberia y me contaban que el doctor Ochoa era muy estricto. Le hacía visitas domiciliarias a los jugadores, iba a la casa, hablaba con la señora, les hablaba casi en la boca, a ver qué miraba la nevera, a ver si tenían alcohol. Una disciplina, era un hombre muy disciplinado, casi por decir que era una disciplina de hierro. Bueno, usted tiene un gran reto, ¿no? Muy bien, sabe, lo conoce. Es un compromiso muy grande. Muy grande. Es la A y solamente la A. No hay margen de error, no hay otra alternativa, no nos podemos equivocar. Si yo no tengo pensado que el año entrante estemos en la B. No estoy preparado para eso. No sé qué va a pasar. No quiero pensar en nada. Mi objetivo es la A. ¿Qué jugador de todos los que están en el fútbol profesional colombiano le gustaría tener en América? No, los que yo quiero vale mucha plata. No, uno, dígame uno, ¿cuál le gustaría? No es que lo vaya con ellos. ¿Cuál le gustaría tener en América? Me gusta mucho el arquero del Junior. Me gusta el arquero nacional. Me gusta Leo, ese pelado, el pelado de Medellín. Leonardo Castro. Es un jugadorazo. Sí, pelado va a ser. Ese pelado en 3 o 4 años va a ser un excelente goleador. Es un pelado que tiene mucho ímpetu. Tiene el arco entre ceja y ceja. Me gusta mucho ese jugador. ¿Ya conversó en la intimidad con Hernán Torres? Sí, tenemos mucho diálogo, conversamos y mantenemos constante diálogo. ¿Qué le dijo él? Me dijo, no, aquí hay mucho por hacer, hay buen material, hay que trabajarlo. Está trabajando a doble jornada. Está concentrando el equipo. Usualmente cuando se termina el partido, los jugadores van para su casa, los está concentrando en el hotel para que haya una recuperación. Tiene un plan de trabajo, ha conformado un buen equipo. Es un hombre muy serio. Hernán Torres no es muy serio, habla lo que es, no le da una palabra de más. ¿Es cierto que usted le dijo que comprar un borrachómetro? Sí, yo le dije, me gusta la disciplina y le dije, y una reunión con los jugadores, le dije a todos, necesitamos disciplina. En el América hay jugadores muy serios, muy juiciosos. El Tecla es un ejemplo de
de pundonor, de juicio, de coraje, es un líder. Yo admiro mucho al Teca, lo admiro y le tengo cariño porque es un hombre que lo entrega todo en la cancha. Ese hombre corre más que un muchacho, es un hombre que tiene 35, 36 años, tiene problemas de rodilla creo, pero eso no, eso para él que estuviera que ver a hierro. Y le dije, pues, le dije a Torres, necesitamos gente disciplinada. Un día improductivo comienza la noche anterior. Tulio, hoy entrevisté a Oreste San Giovanni y le hice esta pregunta que se la quiero trasladar a usted. 5 técnicos vallecaucanos. Lara, Umaña, JJ, Velasco, Alberto Suárez, y no pudieron con el América. ¿Por qué no pudieron con el América? Algo debe haber en América, Tulio. Porque con técnicos calificados. En América, llevamos 5 años en la B y se ha vuelto ya un mito. Han salido con el cuento de que es un negocio. El negocio más malo de la América es estar en la B. Le voy a dar un ejemplo. Persicola nos dijo, lo vamos a patrocinar. Si ustedes suben a la B, les duplicamos el patrocinio. Si suben a la A. Perdón, si suben a la A. Nos dijo eso de Colombia el año pasado. Les voy a dar X plata. Si suben a la A, les duplicamos. Al que haría, le subimos el patrocinio. Y no es lo mismo, usted ya que tenemos una taquilla América Medellín, América Cali, América Nacional, que América Jaguares, que América Pereira, que América Oso Marzo, que América Tigres, sin faltarle respeto a otros equipos. Entonces, no, en la B estamos perdiendo plata, pero se ha hecho todo el esfuerzo. Yo no puedo hablar de los años anteriores, yo hablo del año pasado. Yo pienso que el año pasado en Cartagena íbamos ganando en el minuto 85 1-0, en 5 minutos nos metieron 2 goles. No sé si fue mala suerte o qué, pero nos faltó más defensa, nos faltó fortalecer la defensa. Nos faltaron 5 centavos para el peso. Y luego nos ganan en el Bucaramanga y nos gana el local, que eso sí fue pues catastrófico. Ese día sí me salían las lágrimas de dolor y la impotencia. Decía, tan cerca que tuvimos del ascenso, ahora esperar un largo año. ¿Por qué los técnicos vallecaucanos no han podido, Tulio? ¿Por qué no han podido? No le tengo la respuesta. Usted que es un hombre experto de fútbol, que lleva 40, 50 años viendo fútbol, usted puede dar la respuesta que yo. Debilidad en la conducción. Debilidad. Debilidad. Yo soy más amigo de la dictadura que la democracia. A veces la demasiada democracia se vuelve anarquía. Usted cuando usted en la dictadura, un ejemplo, en Irak, cuando estaba Hussein, en medio de su dictadura y todo, tenía ese pueblo, lo tenía conductado. No está Hussein, eso se volvió. Me gusta la mano dura. ¿Es un hombre de mano dura en sus negocios? Sí, me gusta la mano dura, me gusta la exigencia, sin ser grosero, sin ser atrevido, pero no hay que decirle ya. Mire, señor, estos son sus indicadores de gestión, esta es su misión, mire si la puede cumplir. Si no la cumple, mire, señor, usted es muy querido, pero usted no cumplió con las expectativas. O como dice el viejo cuento aquel que llama el patrón a su empleado y le dice, mire, usted es muy querido y yo no sé, no sabremos qué haríamos si usted no trabajara aquí, pero vamos a ensayar. ¿Y con quiénes va a ensayar en América? No, nosotros no podemos hacer ensayos, en América no podemos hacer ensayos, tenemos que tomar decisiones acertadas, pasos a la segura. No podemos equivocarnos. Vamos a traer gente buena, gente que nos apoye, gente que sepa de fútbol, que no tenga intereses personales, que su interés sea la América. Hernán Torres ha pedido 15 días, es que mientras sí, ve el equipo. Él va a evaluar porque él es un hombre muy cuidadoso y no quiere juzgar a priori. Y usted sabe que hay días, uno tiene días buenos y días malos. Hay jugadores buenos, excelentes, que tienen, como dice el dicho, todo torero tiene su tarde mala. Entonces no se puede juzgar por una sola vez. Me contaba un amigo, un empresario español, que me decía, antes de ellos llevarse a jugar para Europa, le hacen seguimiento un año. Mucho, mucho seguimiento. Mire, un ejemplo que hubo hace unos años, cuando Congo era que jugaba en Caldas. ¿Congo? Tuvo una tarde espectacular, se lo llevaron. La noche, espectacular, y se lo llevaron para el Real Madrid. ¿Y qué pasó? Entonces, a veces, no se puede juzgar.
no es uno, uno no es malo porque tenga un día malo, ni es muy bueno porque tenga un día bueno. Hay que mirar la regularidad. Tulio, manejar jugadores es una cosa muy distinta a manejar empleados. ¿Sabe usted eso? Sí, porque los jugadores son multiestrato. Hay jugadores que ganan 5 millones, otros que ganan 50. Hay unos que son cultos, hay otros que son, a veces, jugadores que son humildes, que han vivido en la pobreza. Cuando menos piensas, se ven recibiendo millones. Ya se enloquecen, compran carros lujosos, empiezan a ir a los mejores sitios, a despilfarrar el dinero. Yo quiero en el América que empezara a crear una cultura de coger a los jugadores, aquellos que son de estrato más popular, más humildes, capacitarlos, aconsejarlos, enseñarles cómo invertir, cómo manejar sus ingresos, que no dilapiden la plata y que sepan de que hay que invertirla. Porque usualmente los pobres invierten en pasivos y los ricos en activos. Por eso cada día los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Un jugador empieza a ganar plata y mismo se compra un carro de 100 millones de pesos. Y ese carro de 100 millones de pesos ya le genera impuestos, genera seguro, gastos. Si él se compra un carro de 30 millones, le va a generar menos. Y esos 70 los pone a rentar. Seguramente cuando se retire ya va a tener algo de qué vivir. Eso es algo que yo quiero hacer. Quiero que nuestro equipo de jugadores tengan un apoyo, tengan una asesoría, cómo comportarse. Y que algunas mujeres no los exploten, porque o sea, que hay unas mujeres que son vividoras y cuentan un hombre y lo llevan a beber. Y usted, o sea, que nosotros somos débiles, los hombres somos débiles ante las mujeres bonitas. ¿Cuáles son sus negocios, Tulio? Bueno, yo toda la vida me he dedicado a la venta de comida. A la venta de comida en supermercados. Tuve puestos de verduras, graneros, supermercados. Con mi cuñado fundé los supermercados Superinter hace 22, 23 años. Y ahora estamos dedicados a la ganadería y a la ciudad de ganado y a la producción y a la propia raíz. ¿Cuáles fueron, o mejor, cuál fue su primer negocio? Mi primer negocio fue un puesto de verduras en el barrio popular. Puesto de verduras. Los graneros, usualmente un granero tiene un puesto de verduras y un puesto de carne, ese es el granero. Entonces, yo me quebré 6 o 7 veces. Yo me ¿Cuántas ganaba, veces? Yo me quebré 6 o 7 usted veces. Usted no se quebraba, usted se despegaba. Yo me ganaba 100 pesos y me gastaba 200. Y dije, bueno, esto que es por Dios. Y comprendí que para tener dinero no hay que ganar mucho, hay que gastar poco. Y hay que tener un presupuesto. Cuando uno como empresario, como microempresario, usted revuelve la pata del negocio con la pata del bolsillo y usted tiene un granero y usted saca el cajón y saca y saca. Uno tiene que tener un presupuesto. ¿Cuánto vale mis gastos? ¿Cuánto vale la renta? ¿Cuánto vale la comida de mis hijos? Señese un presupuesto. Si usted no tiene presupuesto y usted tiene negocio, se lo come. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con nuestro invitado de esta noche. Berto Gómez, el máximo accionista del América, quien reemplaza a Orestes San Giovanni en el mando del América. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM. El Corrillo Estéreo y La Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a acertar publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar publicidad, su mejor opción.
Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Usted me ha dicho, Tulio, que le gusta la dictadura. Más que todo la dictadura, la disciplina. En torno a la disciplina. ¿Usted va a ser un dictador con diálogo o lo que usted dice se hace? No. Me gusta el diálogo, pero me gusta la disciplina. Me gusta la disciplina. Soy más amigo de la mano dura que de ser laxo. Y de tomar decisiones rápido, porque usted toma decisiones, si se equivocó, corrige. ¿Cómo fue esa negociación con Basto? ¿Fácil, ¿no? ¿Difícil, complicada? No, Basto me dijo, Tulio, te compro tus acciones. Y yo le dije, si yo te vendo tus mis acciones, pues se queda mayoría. Y pensé, no, pues que quedan el grupo votando con mayoría, no me parece. Y no le compro sus acciones. Y le hice una propuesta, me dijo, déjeme un mes, yo lo pienso. Y le doy un mes para que piense, y yo, si no, pongo negocio con Oreste. Y me dijo, listo. Negociamos y le compré las acciones. Hice un cambalache, le entregué un lote que tenía por allá y hice las acciones. A propósito, usted está construyendo en San Andrés. ¿Qué es lo que está construyendo en San Andrés? Con mi señora estamos haciendo unas cabañas, son 12 cabañas para tener alojamiento, un alojamiento de cabañas boutique, cabañas con todas las comodidades. ¿En qué parte de San Andrés? Cerquita al hoyo soplador, frente al mar. Es un sitio muy agradable, un sitio hermoso, la gente puede descansar. La gente tiene una zona de buceo, tenemos planta de tratamiento de aguas, planta eléctrica, planta de una petar. O sea, somos autosuficientes, que son casi que ecológicas. Piscina, tiene gimnasio, tiene sauna, tiene jacuzzi, vamos a tener todas las comodidades. ¿Cuándo está terminado ese proyecto? Pues hemos tenido mucha demora porque construir en San Andrés es muy difícil. Pero esperamos en un mes tener las listas. Bueno, Tulio, ¿está preparado para recibir las críticas? Sí, no, yo sé que las críticas van a ser muy duras, pero pues hay que tener humildad para recibir las críticas. Y más y menos en un equipo de fútbol donde en Colombia somos 45 millones de técnicos. ¿Le gusta la hinchada de la América? Me gusta porque la hinchada de América es muy apasionada, es muy fiel. Yo no creo que un equipo de fútbol aguante, su hinchada aguante 5 años siguiéndolo a todas partes. Mire, cuando vimos a jugar el cuadrangular en Miami, hubo hinchas que se fueron por el hueco y regresaron por el hueco. En el aeropuerto llegó el Nacional, salieron 10, 15 hinchas, llegó Medellín, 15 o 20, Cali, 8 o 10, llegó el América, más de 100 hinchas. El aeropuerto de Miami fue lleno de banderas, tambores, eso fue una cosa aterradora, yo me asombraba, se me puso la piel de gallina. Llegaron hinchas de Nueva York, de Houston, de Washington, de todas partes del país. Osber Orozco, hablando de ese cuadrangular de Miami, sentenció lo que iba a pasar con Alberto Suárez. ¿Ustedes por qué no le pararon bolas? ¿A qué sentencia se refiere? Que ese equipo no iba a llegar. Bueno, yo tenía fe en Alberto Suárez. Alberto Suárez es un tipo serio, trabajador. No sé qué pasó, la verdad que y siempre lo apoyé hasta el último momento. Siempre, y yo parafraseando a un famoso empresario español, yo dije que al técnico hay que apoyarlo hasta 5 minutos antes de despedirlo. Siempre lo apoyé.
Pero ya al último vi que el equipo no le marchaba. No sé cuáles serían las causas. Yo los sabré, los jugadores. Y hubo que cambiarlo. Me dolió mucho porque Suárez es un señorazo, trabajador. Quiso ascender a la América, trabajó para ello. No lo logró. Si no era Torres, ¿quién era? ¿O era Torres? Me gusta Cravioto, el técnico del Pereira. Tipo serio, lo vi en una entrevista. Me gusta Lisi. Y hay un técnico que alguna vez hablando con el profesor Osorio, que ahora está en México, que es mi paisano, él es de Santa Rosa, acaba casi paisano, me recomendó un técnico ecuatoriano que tiene el estilo de juego de Osorio. ¿Zambrano? Sí, señor. Octavio Zambrano. Pero esos técnicos extranjeros, esos para traerlos como comenzando el semestre. Pero yo dije, ahora hay que tener un técnico que conozca el juego colombiano, que sea el día, que sea enterado. No, la verdad es que siempre pensé en Torres. Lisi me gusta. Y Cravioto me gusta. De La Pava me parece un técnico excelente. Mire, De La Pava es un equipo con el Tuluá, ha cogido al Cali, al Nacional, a Millonarios. De La Pava me encanta, es un técnico serio. Es un gran técnico, algún día estará en el América. ¿Cómo logró usted el consenso en torno a Hernán Torres? Bueno, doctor, no, para que en nuestra junta, aunque todos pensamos diferente, somos muy respetuosos. Yo le dije al doctor Oreste, ese técnico me gusta, y Oreste dijo, yo no propondré técnico, yo me uniré a la mayoría. En eso Osberg me apoyó, el doctor Oreste me apoyó mucho. Yo con el doctor Oreste tenía una excelente relación. Hay gente que habla mal de él. Para mí el doctor Oreste es un gran ser humano. Ha hecho mucho por América, ha trabajado mucho por América. Y se le juzga porque no ha sentido al equipo, pero administrativamente lo sacó de la quiebra, lo sacó de la quiebra, trabaja por América. Él y su hermano se metieron la mano en el bolsillo muchas veces para pagar la nómina. Alguna vez de su bolsillo pagaron un charter para ir a Urabá. Mañana, si Dios quiere, mañana o pasado mañana, en diciembre ascendemos. Hay que decir que Oreste fue un artífice. Y se lo digo, hoy la hinchada me quiere mucho a mí, quiere en mí, pero hoy ha hecho más Oreste por el América que Tulio Gómez. Yo no he hecho nada por América. He puesto amor, le regalé el bus, pero Oreste ha hecho más por el América que yo. Las contrataciones, ¿se ha fallado en la elección de los jugadores que tienen que venir al América? ¿Cómo va a corregir eso? Hemos acertado unas. Yo personalmente pujé para traer a Ferreira, para traer a Bejarano, para traer a Erner, a Cristian Restrepo y Angulo. Erner es un jugador grande que ha tenido pues tres tarjetas rojas, estuvo lesionado y no ha podido mostrar lo que es. Seguramente en algún momento se va a dar. Joao Rivelino, ese lo acercó Oreste. Joao Rivelino es un excelente jugador, que si él se entrena bien y se conducta, va a ser. Es un joven que tiene 20 años y tiene mucho recorrido. Es un jugador que jugó Nacional, es de Pachuca, es un jugador. Aníbal Hernández, ese lo acercó Oreste. Esos uruguayos son unos guerreros. El Tecla se lo trajo Oreste. Tecla es un jugador, es maravilloso, es un maravilloso ser humano, es un guerrero. Bejarano es un buen arquero. Bejarano es arquero de la selección Guinea Ecuatorial, dos veces su campeón con el DIM. Ha venido de menos a más. A ver qué otro ha llegado. Ayron del Valle. No, este año no ha metido goles, pero es un jugador que aporta. A veces no los mete, pero los pone. Pero iremos corrigiendo. A veces es como cuando se compra un caballo, a veces lo compra de silla y le sale de paso. O a veces hay jugadores que tienen, los jugadores tienen y los hacen un ciclo. Arriba, abajo. Esperamos corregir. En esa búsqueda del objetivo, se ofrecieron unos premios
que no hicieron reaccionar a los jugadores del América. ¿Por qué? En el año pasado, a finales, le pedimos a los jugadores, le dimos, hay 1.500 millones y logramos el ascenso. La pusimos toda. Los jugadores se esforzaron. Perdimos, si usted recuerda, de ganar 1-0, perdimos 2-1 en Cartagena, vamos a Bucaramanga, empatamos en Bucaramanga, y llega a Bucaramanga y el local nos gana, nos ganaron. Nos quitaron el título, nos quitaron el ascenso en el Pascual. Eso fue doloroso, eso fue muy duro, muy triste. Usted es amigo de dar muy buenos premios. Sí, hay que ponerle unos incentivos. Como dicen los gringos, hay que ponerle la salchicha al perro. Pero yo digo, de por sí, cuando uno lo contrata a una empresa y uno tiene un salario, uno está en la obligación de entregarse todo, de devolver todo lo que se le paga. ¿Usted va a pactar ya, desde ya, los premios por el ascenso y cuando llegue la final no lo van a descontrolar y no va a dar valores agregados? Bueno, nosotros tenemos ya que, ya con el grupo que me acompañe, ya miraremos cuáles son los planes, qué incentivos y qué indicadores de gestión. Y obviamente ya en el segundo semestre tenemos que, la meta es llegar de segundos para hacer cabeza de grupo y tener el punto invisible. Y espero que seamos cabeza de grupo con el Pereira y con nosotros. Y allí ya cada partido será ir avanzando. Dígame, Tulio, usted no va a ser el presidente, usted va a ser el presidente de la Junta Directiva. Va a tener un gerente corporativo. En los partidos, ¿va a bajar al vestuario? Claro, tiene que estar empapado, tiene que estar ahí al frente del cañón, tiene que estar en el teatro de los acontecimientos, empapado al día, todo. A mí nunca me han gustado las gerencias de escritorio. De hecho, cuando yo tenía los supermercados, yo no mantenía el escritorio. Cuando había que atender a alguien, es abajo, ahí donde está la gente, donde están los clientes. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando esta nota con Tulio Alberto Gómez, el nuevo mayor accionista del América. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y La Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a acertar publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre, luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Tulio, ¿va a ir a la Copa Centenario? Todavía tengo algunas dudas. ¿Por qué? Porque quiero concentrarme este semestre en el América, estar atento a todo. Voy a, voy a, voy a,
delegar un poco mis negocios personales y en este, lo que regresa este año, me le va a dedicar a América. Organizarlo, a ver si. Hacer lo que haya que hacer para ascenderlo. Pero en lo futbolístico usted tiene muy buenos asesores. Pinto, Osorio, ¿quién más? Tucho, Elkin. Excelentes asesores. ¿Habla todos los días con ellos o qué? Con Tucho y con Elkin tengo muy, muy buena cercanía. Tucho es un excelente veedor. Tucho es un hombre que tiene... Recorre el país. Es un hombre, yo no he conocido una persona más que le dedique tanto al fútbol. Yo creo que Tucho le dedica 10 horas diarias al fútbol. Yo lo llamo y dije, no, estoy por aquí viendo un partido, es una parte de la otra, una o dos de la mañana viendo partido. Y Tucho, es de recordar que trabajó con el doctor Ochoa. Claro. Tucho y él, quienes son americanos. Hoy están en Medellín, quieren al Medellín, pero son americanos. A mí me hubiera gustado a quien concote como presidente de la América. Me hubiera encantado. ¿Se lo ofreció? Sí, pero tiene un compromiso en Medellín, pero es un colaborador. Yo, para mí Tucho es quien los admiro, los aprecio. Y me han colaborado mucho. Pero en definitiva, América no va a tener presidente y no gerente corporativo. Sí, señor. Última palabra. La última palabra. ¿Quiénes le van a acompañar en la junta directiva? ¿Cuáles van a ser los socios que le van a acompañar a usted por su mayoría accionaria? Bueno, voy a vincular gente de fútbol y empresarios, hinchas americanos. No me puede dar uno. Oscar Córdoba es uno. Oscar Córdoba. No tengo. ¿Conversó con él ya? Sí, claro, yo hablé con él. ¿Ya le aceptó? Sí, sí. Oscar Córdoba, he admirado a Oscar Córdoba, no somos amigos, nunca hemos conversado, a pesar de que la hija de él y mi hija estuvieron juntas, eran amigas, pero he admirado a Oscar Córdoba porque es un caballero, es un señorazo. Y pasó por América y cheque que nos va a aportar mucho. Bueno. Esa es una primicia que bueno, se la solté a ustedes. Bueno, eso está muy bien, pero yo lo voy a presionar. ¿Quién va a ser el gerente corporativo? En su momento usted lo va a saber. Esté en Cali, esté en Bogotá, esté en Medellín o por fuera del país. Blanco es, frito se come y gallina lo pone. ¿Qué me quiere decir con eso? No le puedo decir, no, pero vamos a tener, vamos. Sí, pero ¿dónde está? ¿En Cali? Está en Colombia. Está en Colombia. ¿Manizales? No, yo. ¿Medellín? Está en Colombia. Está en Colombia. Ya me contestó. No lo presiono más, pero ya me contestó. Pero ya le solté una. Sí, no, lo vio Oscar Córdoba. Es un hombre que quiere ver. Ejecutivo, no, un hombre serio, muy serio. Sí, un hombre, es un caballero, es un maravilloso ser humano. Dale cuento. Oscar Córdoba estuvo en la escuela de fútbol Colombia 86 que fundó un tío mío con Peronero Espina. ¿Armando Echeverri no era? No, es Jesús María Gómez con Peronero Espina, hace varios años. Varios años. Y allá salió. Claro, de Colombia 86, aquí en el barrio de Tequendama. Sí, señor. Yo recuerdo ese equipo. Y siempre he tenido la mejor experiencia de Dios. Me gusta, es un señor, un caballero. Y quiero tenerlo a mi lado. Bueno, entonces Oreste definitivamente deja el Comité Ejecutivo de América. No sé. Esa ya es una respuesta que le da Oreste. No, él me dijo hoy. Ah, bueno. Incluso que le ha dicho usted que puede utilizar sus sillas. Sí, Oreste, pues sí, me dijo, no, Oreste es un hombre, por eso es un hombre muy querido, yo me sentí muy bien con él, muy bien, un caballero, siempre tuvimos la mejor relación, nunca tuvimos un disgusto, nada, fue un señor, y yo sé que con el tiempo la hinchada va a reconocer que en Oreste que es una gran labor, y la historia dirá que la América no desapareció, que la América salió de la Isaac Clinton gracias a Oreste y a Osberg y a otras personas claro. Que estuvieron en su junta directiva. Tulio, lo de llegar a manejar el América, ¿usted se lo soñó, lo pensó o esto le apareció de un momento a otro? No, se me apareció de un momento a otro. Yo estos días decía, Dios mío, ¿yo en qué me metí, por Dios? Primero que todo, porque me gusta el anonimato, me gusta el bajo perfil. Y espero que cuando lleguen los ejecutivos que van a trabajar en el América, salgan a la prensa y yo vuelva otra vez al anonimato.
que no tenga que buscarme ahí para nada, para la pregunta y nada, porque va a estar jefe de prensa, va a estar el gerente corporativo. ¿Y el jefe de prensa quién es? No, mira, ya revisaremos toda parte administrativa. Estamos... Yo creo que usted ya tiene todo montado, no falta sino que se oficialice su comité ejecutivo y usted ya tiene toda esa agenda. Sí, uno ya va listando, porque como decía Nick Bolitieri, no podemos fallar porque el que falla en la preparación está preparado para fallar. Y bueno, entonces cuando estos días vi que cuando empecé a llamarme de emisoras, de muchos periodistas, entrevistas, y dije yo, Dios mío, ¿yo en qué me metí? Yo nunca por la cabeza, no se me pasó que yo fuera un dirigente de fútbol, no me pasó. Y para mí no es negocio, la plata que tenemos metida en el América, en otras actividades que nosotros desarrollamos, nos da mucho más rentabilidad. Pero a veces no todo es dinero, a veces uno quiere tener una satisfacción. Y es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad muy grande, porque si en enero, en diciembre no ascendemos, la gente va, se me acaba la luna de miel, hoy estamos en luna de miel con la hinchada. Y va a decir, no, este país vino aquí, nos ilusionó, nos metió un poco mentiras y no ascendió. Pero espero que estemos celebrando. Pero usted ha adquirido un compromiso consigo mismo, que es llevar el América a la A. Usted sabe lo que eso encierra. Le digo que a veces me preocupa, a veces se mueve casi que una obsesión. Para mí es un reto muy grande, es un reto personal y espero cumplirlo. Y haré todo lo que esté a mi alcance. Yo no garantizo que este año ascendemos, pero sí garantizo que vamos a trabajar de la mano y vamos a trabajar muy duro, vamos a hacer todo lo posible. Vamos a procurar trabajar incansablemente para que este equipo ascienda, para darle esa satisfacción a toda esa maravillosa hinchada que nunca abandona, que acompaña el robo en todas partes. Bueno, Tulio, que se cumpla. Dios lo oiga. Porque todos necesitamos que la América salga de la B. Todos. Ese es un sueño, ese es un sueño que yo espero que se nos cumpla. Para mí sería una satisfacción muy grande. Muy amable por haber estado aquí con nosotros. A usted, doctor Mago, muy amable, muchas gracias. Y a usted la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Daylight come and me don't want to go home. Chasing the rule.